Hey, buenas a todos chicos y chicas, hoy un juego de estreno en Wii U, se trata de Resident Evil Revelation de Wii U. Aquí vemos los modos que tiene: campaña, modo asalto, logros y bueno, y opciones, lo normal. Logros, vemos que hay un montón de logros. Campaña en infierno, bueno, que sí, lo haré más para adelante, eso no hay problema. Intentaré hacer todos los logros, ¿por qué no? El juego tiene cooperativo, pero online, o sea, para dos jugadores, no hay pantalla partida, en offline. Vamos a empezar por la campaña, capítulo 1. Y en normal. Os iré trayendo los capítulos. Intentaré cada día. Son largos, eso sí, paciencia, porque son largos. Hay que renderizar entre 15 y 30 minutos. Eso tarda, por lo menos en mi ordenador. Mar Mediterráneo, vuelve a España. Están enamorados de España, ¿eh? En el 4 con España hay los castillos españoles y aquí ahora en el mar Mediterráneo. Jim. Esta cosa tiene suerte de seguir a flote. Venga, rodéalo. Busquemos por dónde abordarlo. Alto de barco. Que Chris y Jessica desaparecieron del radar. Y la interpolación de sus últimas coordenadas los sitúa... aquí mismo, en este barco. Esto lleva tiempo abandonado. Bueno, esto ya lo vimos en la demo. Voy a ir directo. Me conozco el camino. Gracias a la demo. No hay rastro de vida. Pero siento que aquí hay algo. Creo que no estamos solos.
sale sangre de los conductos. Sí, ya te había visto en la demo. No me has asustado. Igualmente lo recibes ahora. Sustos, se dicen sustos. No tiene muchos, ¿eh? No hay electricidad. Es decir, que no tenemos ascensor. Se enfocan más en la acción. Ya veremos este juego complicado. No funciona. Desde luego el 5 no me gustó porque era un déjà vu del 4 en versión africana. Y el 6 era muy oscuro. Demasiado. La única campaña que me gustó, la que más me gustó, fue la de Jake, que es el presenta Wesker Jr. Que es el hijo de Wesker, ¿no? Y esa, bueno, había partes bastante divertidas y entretenidas. La del Leo se me hizo súper pesada con los zombies, y con los zombies pues no podía pasármela porque jugaba con mi abuelo, amigo, y la jugaba en su casa la Play 3. El online lo probé, luego probamos los modos online, que había uno de... que te hacías pasar por monstruo. Bueno, te hacías, eras uno de los monstruos encarnados del juego y tenías que ir a matar a los players que estaban jugando con el equipo. Te mataban, lógicamente. Tiene un cortocircuito. Normal, porque llevaban armas de fuego, pues te encarnabas en otro monstruo, así hasta que se pasaba en el capítulo. Bueno, no, no les dejabas pasar en el capítulo, porque había un zombie que era un poco más listo que otros, o un monstruito. Eso era interesante. General me gusta. Se me hizo muy pesado la DD. Tantas veces el último jefe apareció. No sé si quisieron hacer una especie de Nemesis ahí, pero. Al final el resultado. Jill, mira esto. Parker, échame una mano. Claro, sin problemas. Pudín, qué bien. Estoy viendo algo. Creo que es una pistola. ¿Y ahora qué? Espera un segundo. Claro que no es de Chris. En este lugar idílico de la costa mediterránea estaba una de las estructuras más grandes del planeta. Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo, la ciudad flotante de Terra Grigia. Una metrópoli sostenible, mantenida por una enorme matriz de energía solar y equipada con las últimas tecnologías ecológicas.
Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad. Pero, en el año 2004, Beltro, un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad, lanzó un terrible ataque biológico. Además de liberar un virus, liberaron unas criaturas conocidas como armas bioorgánicas. Esto desencadenó de repente una de las peores tragedias que el mundo ha contemplado. La FBC, la organización contra el bioterrorismo más importante del mundo que operaba bajo los auspicios de los Estados Unidos, tuvo que intervenir para hacer frente al ataque. La BSAA, una ONG dedicada a la lucha antiterrorista y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país, acudió para supervisar y ayudar a la FBC. Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes, la base local suprema ordenó usar la matriz de energía solar sobre la misma ciudad. El caos y la destrucción que se produjeron fueron conocidos como el pánico de Terragrigia. Después de estos graves sucesos, la FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento del grupo terrorista llamado Beltro. Este juego tenía que haber sido el 6. Ahora estamos en el año 2005 y la gente por fin empieza a sentirse segura. Pero, como podéis ver, la ciudad perdida de Terragrigia sigue siendo inaccesible, como símbolo callado y poderoso de la amenaza que el bioterrorismo supone para la población del mundo. Ah, al fin estáis aquí. O'Brien, no se le suele ver en estos fregados. El médico me ha recomendado que haga ejercicio. Supongo que ya sabréis que la FBC ha acordonado toda la zona. Sin embargo, en estas últimas semanas han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos. Yo diría que la FBC no es capaz de tapar algo tan gordo, ¿eh? Cualquiera que sepa lo que ha pasado aquí va a sacar ciertas conclusiones. Y es precisamente por eso por lo que he enviado a investigar a la BSAA. ¿Quinn ya os ha hecho llegar el nuevo equipo? Sí. El Génesis, o algo así. Así se llamaba, ¿no? Ni siquiera te has leído el manual, ¿verdad? No, pero lo llevo encima, por si acaso. Espero que sepas leer rápido, porque lo vas a necesitar en esta misión. Sí, sí, ya lo tengo. Como hacen la mayoría, no salen las instrucciones. Se aprende a lo bestia. Manual Génesis. Lo voy a pasar medio rápido, ¿eh? El que quiera leerlo bien, que le dé para atrás. O le dé pausa y así lo vaya leyendo. Porque si no se va a alargar los vídeos mucho y cuanto más se alargue más cuesta subir. Investiga el cadáver. Vamos a ver. Por si acaso. El Génesis requiere una muestra de tamaño decente para realizar una lectura exacta. Escanead los cadáveres de la playa y enviadme los datos. Mira este desastre. Están podridos. He hecho vista al resto. Recibo algo de aquí dentro. Munición para la pistolita. Más munición de pistola. Aquí hay uno. Ahí es donde estaba Terragrigia. Ya ha pasado un año.
Ten cuidado. Tranquilo, ya he hecho esto antes. He visto algo. ¿Pero qué es esto? Si es una mutación provocada, esto lo probaré. Dámelo, le haré algunas pruebas. Vosotros seguid investigando. Da mala espina el tío ese. Bueno, ha dicho muy rápido lo de dame, haré unas pruebas. Ya veremos, ¿eh? Así era, no acuerdo. ¡Ostras! ¡Se movió! ¡Qué guapo! Es una cosa. City. Será coser y cantar. Supongo. ¿Por qué dejaste la FBC para unirte a esto? Quería involucrarme más. Veo que los dos estáis bien. Continuad con la investigación, pero tened mucho cuidado. No tenemos suficientes datos para hacer un análisis completo. Recoged más muestras de los cadáveres de la playa. Bueno y malo que me den una granada mala. Por algo es. Ahí. Siempre que os salga un punto amarillo en el, cuando escaneáis abajo en la derecha, es que hay un objeto a escanear cerca. A veces puede ser que no sea escaneando, sino la habitación de al lado y lo puedas escanear a través de la pared, pero por lo menos en general escanea todo cerca. Por lo cual, fijaros muy bien cuando pongas el escáner, se dirige hacia abajo. Luego también podemos encontrar estas huellas que no se detectan, sino simplemente tienes que ir escaneando y de vez en cuando encontrar huellas de estas. Que, por supuesto, es para conseguir logros. Si escaneas 50 o si escaneas 30, creo que te daban logros. Ya tengo muestras suficientes. Bueno, otra nada más, ¿no? Bien, tráenmelas cuanto antes. Ahora tenemos que ir junto a O'Brien, ¿no? Tenemos el 100% de escaneos. Aunque hay dos cosas. Y por ahí hay un camino que no he ido y lo voy a ir. Siempre está bien explorar.
nada porque puedes encontrar armas nuevas y más potentes. Aunque pierdas 2 minutos más. Y tranquilidad. Días de trabajo completito, ¿eh? Vale, basta de hablar. Conseguidme las muestras. Que sí, pesado, que ya tienes las muestras. Aquí las tienes. Venga. Eso es. Buen trabajo. No hay ninguna duda. Los cadáveres muestran signos de infección vírica. Seguro que no es casualidad que hayan traspasado la barrera de la FBC. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora solo nos queda esperar los resultados de la central. ¿Ah? Es la línea de emergencia. ¿Sí? Soy yo. Ah. ¿Qué? Sí, de acuerdo. Ya me encargo yo. Vamos a tener que darnos prisa. Desde ahora mismo. Bien, de acuerdo. Tiene cara de preocupación. Jill, Parker, todavía seguís en el caso. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. ¿Cuándo? ¿Cómo? No estamos seguros. He enviado sus últimas coordenadas a vuestros terminales. La señal se perdió en el océano. Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Beltrán. Pero a juzgar por su posición, deben de estar... en un barco. Voy a regresar a la base para dirigir la operación de búsqueda. Vosotros seréis mis ojos ahí fuera. Sí, señor. Bueno, pues empieza Resident Evil Revelation. Después de investigar estos sucesos, mandan al barco. Tenemos resultados también que nos dan una S. Bueno, no era muy complicado fallar. Aún así he fallado demasiado para hacer un 89. Alguna bala habré fallado. Y te pone también el tiempo a superar. Supongo que será otra modalidad para superar tiempo. Para que te puntúen. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie. ¡Hasta luego! ¡Deu!